toca hablar ahora de Zavalla, un lugar donde lamentablemente se vuelve un pueblo violento. ¿A consecuencia de qué? De lo ilegal, el contrabando que está campeando en el lugar. Las autoridades van por el sector tratando precisamente de contrarrestar este tipo de acciones que le afectan al país. Un informe especial de Donato Hanover nos muestra lo que sucede en esta región boliviana. ¿Por qué dicen que Zavalla que hay tanto contrabando? Bueno, el contrabandista es aduanero, policía, militar. El contrabando, sí, pero es bien difícil de hacer pasar, por eso el que nos entrega también hay chubir harto. ¿Hay más control ahora? Más control. Una pena, como maleante hay que llevarse las cosas, caballero. De la feria nos traemos hace 12 nizos, pucha, una mosquita sin asco, ese es este, seos. Zavalla está ubicado en el departamento de Oruro, muy cerca a la frontera con Chile. Su fama se debe al intenso movimiento del contrabando en el lugar y cómo algunos pobladores y contrabandistas resisten con violencia al control militar. Y es ahí donde vamos. Nosotros vamos a internarnos en las calles de esta población y saber por qué Zavalla es conocido como uno de los pueblos más peligrosos del país a raíz del contrabando. Dice, o por lo menos hay la fama, de que acá es un lugar donde se oculta mercadería en las casas, que el contrabando llega y acá hay galpones de esta de contrabando. Nada, señor. Mira, ya, yo te voy a decir esa parte. Listo. Carlos llega. Yo tengo mi casa ahí. Alójame, me dice, yo no voy a revisar, yo para mí es bienvenido. Yo abro el garaje, entra carro ya, los dos, tres carros, entra, yo alojo. Desde ahí me dan unos 20, 30 pesos. Bueno, para mí es bienvenido. Y es que Zavalla es conocido como un pueblo donde se acopia mercadería de contrabando, entre esto vehículos de internación por caminos de herradura. En varias casas se guardan estos vehículos indocumentados, también se charquean o por lo menos se desarman para vender las piezas en el mercado informal a menor precio. La aduanero va a la frontera. Ya. Yeah. Hace pasar unos 100 carros, 150 movilidades. ¿Cuánto cobran? $1,500 por carro. Ve, pasa unos 4 o 5 kilómetros, otra comisión sale ya. Ahí agarran, balean, le pegan, le queman el carro, lo matan. Es la verdad. Ante esta situación son fáciles de cometer estos delitos, estos ilícitos. Y como nosotros somos lo que evitamos que ellos hagan esta situación, entonces tratan de afectar nuestra actividad. Al Estado boliviano le resulta muy complicado poder controlar y evitar el paso ilegal de mercadería dentro del territorio nacional. Acá se está entrando, no es fácil traer, ni eso no hay. ¿Por qué? ¿Más control hay? Más control, estás viendo cómo están ahorita. Ni una docena, ni media docena no nos deja pasar el los CEOs. Nos quita. ¿Más barato, más caro? Sí. ¿Cómo es, más barato? Más caro. ¿Más caro les dan? Sí, han estado barato, pero han hecho más control. Según eso, a veces... O sea, ¿no vas hasta La Paz o hasta Oruro a traer esto? No, voy a traer de la frontera. ¿Pasa el camión por el contrabando y de ahí agarras? Sí. Y no es que todo el contrabando se centra en la población de Zavalla. Por esta población, alrededores, circundan caminos de herradura. Caminos de herradura que son utilizados por contrabandistas para internar la mercadería ilegal hasta nuestro país. El complejo fronterizo de Pisiga pertenece al municipio de Zavalla. Es uno de los puntos más concurrentes para el transporte de carga internacional, así como también para el paso de un país a otro entre súbditos chilenos y bolivianos. Llegar a Pisiga ha sido sumamente complicado. La gente no quería que se filme lo que se vivía en este lugar. ¿Y qué es lo que se encontraba en este lugar?
una fosa que separaba la frontera del lado boliviano al lado chileno. Una fosa de 2 metros de ancho por 1 metro de profundidad. Militares o carabineros chilenos escogían a las personas que podían pasar la frontera. Daban prioridad a sus connacionales. Sin embargo, el contrabando hormiga se desarrollaba en este lugar. Se pasaban los productos de un lado a otro, tal como lo pudimos documentar en las imágenes. La feria ya terminó. Ya no hay. Ya no se queda nada en la feria. Así que la gente que vino a la feria, muévanse. La feria ya terminó. Bueno, esto va a costar la gente que tiene tiempo y la gente que fue al frente a comprar y ahora se está devolviendo. Que es la feria que está acá y ya no hay más. Todo el resto que está ahí, atrás. Tan caro la póliza, pues la gente se va, pues, a contrabando. Tan caro la póliza puede bajar. Todos metemos, ¿no ve? Es decir, todos son contrabandistas aquí. No, no, pues algunos son contrabandistas, no son, todos son comerciantes. Ay, hacemos con pólizas. Yo también soy, antes era contrabandista también, he trabajado, ¿para qué voy a decir? Ahora mis hijos se trabajan así con pólizas, se traen, pero una miseria también se ganó. No es que ustedes traen contrabando, no. Ustedes compran del compra. Y poder eliminar ese estigma que tiene Zavalla de ser una zona roja del contrabando, las ferias también que venden. A nivel nacional, el contrabando mueve alrededor de 1.650 millones de dólares anuales. Esto, sumado al contrabando hormiga, llega a un total de 2.230 millones de dólares. Una afectación muy importante a la economía boliviana.